La Fiscalía Especial Regional abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos registrados sobre dos tramos carreteros en los que se presentaron bloqueos con tractocamiones. El primero de los puntos se registró a la altura de la entrada en la localidad de Puerta del Barro, en el municipio de Al Grullo, y el segundo sobre el puente del Corcovado de la Carretera Federal 80 al cruce con la carretera estatal Al Grullo, en el municipio de Unión de Tula. De acuerdo con las primeras investigaciones, personal de la Guardia Nacional fue agredido por un grupo de civiles armados que huyeron del sitio. Posteriormente se informó de diversos tractocamiones en llamas obstruyendo el paso. Debido al evento se desplazaron al punto autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como peritos del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses para recabar las primeras pesquisas. Por lo anterior se solicitó mando y conducción, por lo que el agente del Ministerio Público se trasladó al punto para iniciar con las investigaciones que coadyuven a esclarecer cómo ocurrieron los hechos y capturar a los presuntos responsables. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.